Hola chicas, bienvenidos a mi canal de Tlugcerdos. Hoy estamos en un vídeo que nos encontramos en el 21º episodio de Survival. Y bueno, estoy hoy excitado, estoy feliz, feliz. Vale, vamos a bloquear los portales, ponemos un bloque y lo bloqueamos. Pues eso. Lo que vamos a hacer hoy, en el anterior episodio hicimos un Trident Killer. De hecho, este vídeo lo estoy grabando seguido. Bueno, seguido no del todo, pero aún no he subido el otro. Así que para vosotros, pues podría ser seguido. Vamos a colocar el bloque. Ahí está. Perfecto. Vale, pues lo que vamos a hacer hoy va a ser, como veis, hicimos un Trident Killer que lo que hace es matar los zombie Pigmans de manera automática. Pues en este episodio, lo que vamos a hacer va a ser hacer un Trident Killer por cada dos módulos de la granja. Ya sabéis que la granja tiene 8 módulos, es decir, tiene 8 portales. Pues por cada módulo, por cada dos portales, para que lo entendáis, por cada dos portales, vamos a hacer un Trident Killer. ¿Qué significa? Si tenemos 8 portales y hay 8, sí, 8 portales, y cada dos portales vamos a poner un Trident Killer, si sabemos dividir, vamos a tener 4 Trident Killers, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que también podríamos reunir todos los ítems, generar un lag gigante, ¿vale? Tener un lag brutal con los ítems ahí dropeándose con dispensers y tal, y producir un lag de la leche. Pero lo que vamos a hacer, en vez de concentrarlo todo en un solo almacén a través de dispensadores, y corrientes de agua, lo que vamos a hacer va a ser tener 4 almacenes. Es decir, que la granja va a tener un almacén gigante, va a tener cada módulo de la granja, porque ahora van a ser 4 módulos. O sea, va a ser una granja con 4 módulos. Pues cada módulo de esta granja va a tener su propio almacén. Va a tener por algo son módulos, ¿no? Va a tener su propio almacén y su propia zona de matanza. Lo cual nos va a ayudar a tener un mejor almacenaje y a poder estar más y más horas AFK. Y esto, evidentemente, lo hago para un mejor rendimiento. Si no habéis visto el episodio anterior, por favor, miradlo, ¿vale? En este episodio no os voy a hacer ningún tutorial. De hecho, la mayoría va a ser, bueno, el anterior tampoco fue tutorial, siendo sinceros, pero bueno. Simplemente os digo que en este vídeo va a ser todo puro timelapse, ¿vale? Que lo sepáis. Y pues nada, lo que voy a hacer en este episodio, lo que va a ser, pues, cavar unos agujeros, ¿vale? Voy a ir cavando unos agujeros como estoy haciendo ahora. Y en cuanto llegue al final, voy a poner un Trident Killer. No voy a hacer el almacén, es decir, no voy a hacer lo del item sorter y tal. Vale, esto ya lo dejo para el siguiente episodio. Perdón, pero me duele un poco la garganta, así que nada. Eso ya lo voy a dejar para el siguiente episodio. Evidentemente, el Kyler, no sé, Kyler, madre mía, el Trident Killer que hice del anterior episodio, lo vamos a tener que destruir. Así que una lástima, pero ya no lo voy a tener que usar. Así que lo voy a destruir. No lo voy a destruir, a, no lo voy a destruir aún, perdón, porque lo voy a coger como modelo. Así que para hacer el otro, y luego ya sí que lo voy a sacar. Así que lo que vamos a hacer, pues eso, construir los 4 Trident Killers, ¿vale? Que es la zona como de matanza. Y luego vamos a, bueno, pues eso, construir los Trident Killers y la zona para conseguir la experiencia. Es decir, ahora en teoría debería ser capaz de poder abrir la granja y conseguir solo la experiencia. Los ítems aún no se van a guardar automáticamente, y aún tengo aún más cosas pensadas para la granja, o sea que aún queda. Pero la intención de hoy sería poder conseguir la experiencia. Si me quedo FK, sería poder conseguir experiencia. Es decir, que la granja ya debería empezar a ser funcional. Vale, este es el de lealtad. Ahí estamos. Corriente 3. Perfecto. Waterdrop. Perfecto. Pues nada, os voy a dejar con un timelapse. No os lo voy a poner tan rápido como la última vez. Esta vez os lo voy a poner a menos velocidad. Y porque me lo dijo un suscriptor que a por 25 pues no se ve una mierda. Así que os lo voy a poner a por 10. Espero que se vea bien. Y pues nada, dicho esto, entro timelapse, gente, y cuando vea algún clip así editando, luego, cuando vea algún clip así guay, pues os lo enseño, ¿vale? Entro timelapse, claro.
Ya está, ya está, ya hemos hecho la granja. Granja de Endermans. 4000 Endermans por segundo, gente. De verdad, súper efectiva. No los estáis viendo porque están todos stackeados. Realmente ese Enderman representa a todo el imperio de Endermans. Pero ya está. Uf, uf. Granja de Endermans finalizada, gente. Fin del episodio. Fin del episodio. Qué cansado estoy. Oh, mira, 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 mira. Si es que me da lag. Hay tantos Endermans que me da lag. Si es que mira, mira qué paliza me están dando. Mira, mira, mira. Foto, 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 foto. Uf, me voy, me voy, me voy, me voy. Madre mía. Madre, es que soy nivel 80 ya. En 3 segundos. ¿Por qué no funcionas, tío? ¿Por qué no funcionas? Oh, a ver, si cambio el cristal por bloque sólido, ¿puede ser que el cristal no traslade redstone? ¿Puede ser eso? O me acabo de fumar aquí una buena cachimba. A ver. Vamos a... ¿Vale? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Media hora aquí haciendo zoom normal, tío? Y es que el cristal no traslada la redstone. ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué a mí? Bueno, suerte que me ha pasado en el primero y no con el último, porque si no, al menos acabo de empezar, ¿sabes? Bueno, pues ya tenemos el primero hecho. A por el siguiente. Thank you.
Pues nada, ya habríamos terminado con la granja. Como veis, se está produciendo. La experiencia va hacia mí, ¿vale? Soy nivel 96, todo va perfecto, ¿vale? Lo único que, pues, los ítems no terminan de ir del todo correcto, ¿vale? Ya que, pues, no tenemos lo que vendría a ser el almacén hecho. Pero la experiencia va perfecta, produce muchísima experiencia. De verdad, estoy muy contento con esta granja. De lo mejorcito que debe haber en Minecraft Bedrock, ahora mismo, sinceramente. Así que nada, vamos a coger aquí esta experiencia por aquí, perfecto. Y vamos a ir chupando. Yo la verdad es que estoy bastante contento con esta granja. Literalmente he llevado a los límites mi PC y es algo que de lo que estoy bastante contento. La única forma que hay para conseguir más experiencia aún sería poniendo un aldeano que me intercambiara, pues eso, carne podrida por... Bueno, carne podrida a cambio de esmeraldas, y esas esmeraldas gastarlas en pociones de experiencia. Pero bueno, que lo voy a hacer, ¿eh? Voy a coger ese aldeano y lo voy a poner por aquí. Así que nada, no sé si hacer eso o hacer una estación directamente, pero creo que voy a hacer eso y ya está, y nos vamos a calmar un poco. Aunque no sé si hasta qué punto generaría aún más lag o sería sostenible, ¿no? Entonces nada, vamos a cerrar la granja. Como veis, estoy con los gráficos al mínimo y tal. Ha dado un poco de lag, pero sin duda va mucho mejor que las últimas veces. Los zombies Bigmans ya no se quedan todos atascados ahí como solía pasar anteriormente, y eso pues se nota bastante. Ahora todo el lag que se genera sería por la experiencia, que eso lo podemos solucionar muy fácilmente, así que ya lo haremos en un futuro. Y ahí estamos, cerramos todos los portales. Y debería hacer un sistema de encendido y apagado, que no sé si es lo que voy a hacer en el siguiente episodio. En el siguiente episodio voy a hacer el sistema de almacenamiento. Depende de cómo me vaya, si no me apetece, pues ya... O tal vez me pongo con la decoración, aunque lo de la decoración me gustaría dejarlo para el final, ¿vale? Porque es algo que... un poco delicado, por así decirlo. O sea, no es súper delicado, pero es algo que me quiero tomar con calma. Y que incluso tal vez puede que dedique más de un episodio, aunque ojalá hacerlo todo en un episodio, la verdad. Entonces, nada. Ya hemos hecho la forma de matanza, ¿no? De todas estas zonas. Estoy muy, pero que muy contento. O sea, literalmente hemos hecho 4 Trident Killer. Hemos hecho esta zona donde reúne toda la experiencia, nivel 101, ya sabéis. Y mientras estaba cerrando la granja, ¿sabes? De 98 a 101, que esto parece poco, pero si ahora mismo me suicido y me quedo a 0 de experiencia y vengo aquí, abro la granja, subo en nivel 30 en menos de 2 minutos. O sea, literalmente, esa es la producción actual de esta granja. Vamos a cerrar por aquí los Trident Killers, que hacen bastante ruido. Y pues nada, ya 102, madre mía. Es que hay experiencia que se queda medio atascada. Como estáis viendo, mira, aquí aún hay orbes de experiencia. Todo este loot que está... ¿Se ha muerto conejito? Ah, no, vale. Es que mientras está construyendo la granja había un conejito. Y me he hecho bastante amigo de él, la verdad. Es broma. Bueno, o sea, estaría guay tenerlo como mascota, ¿no? Por aquí, por la granja, ponerle un nombre y que se vaya paseando. Y que algún día de estos se buguee, se meta dentro del Trident Killer y muera automáticamente. Eso estaría guapísimo, tío. No, ¿te imaginas, tío? Que empiezo ahí... ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! Se ha muerto automáticamente. Vale, pues nada. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Me lo he pasado muy bien. Esto es un poco lo que he hecho, ¿vale? Ahí está. En vez de hacer una zona, pues he hecho todas estas. Y esto... va a molar porque al fin y al cabo es un poco una sola granja, ¿no? O sea, ahora mismo puedes verlo de dos formas. Yo lo voy a decorar todo, ¿vale? Y voy a hacer toda esta decoración que sea junta. Pues lo que... O sea, la decoración la voy a hacer para todo el conjunto. Entonces va a ser una granja hecha por 4 módulos. Pero si quieres puedes coger un módulo y transformarla en una granja. Es decir, que esto podrían ser 4 granjas juntas perfectamente, ¿vale? Podéis expresarlo como queráis. Yo le voy a llamar una granja, ¿vale? Hecha por 4 módulos porque, repito, la voy a decorar. Y la decoración va a ser para todos los módulos a la vez. Así que, pues por eso lo voy a englobar, ¿no? Entonces, pues nada, hasta aquí este episodio. Sin duda, lo de poner un faro es lo más inteligente que he hecho. Bueno, perfecto. Espero que os haya gustado este vídeo. Si así, dejad un buen me gusta. Yo me lo he pasado súper bien grabándolo. Bueno, de hecho,
Espero que hayáis visto algún que otro clip. Solo ha sido una vez, la verdad, pero bueno. Espero que hayáis visto la parte del Enderman. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un me gusta, decidme lo que opináis. Y buah, qué rápido se va con el tridente. Con lluvia mientras vas con el Itros, tío. Madre mía. Pues nada, nos vemos en la próxima. Adiós.